Buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a nuestro webinario. Mi nombre es Mirela, soy supervisora técnica en la ecodiagnóstica. Hoy estamos con la profesora Fernanda. Fernanda, muchas gracias por tu presencia. Nos gustaría también agradecerle a Biogal por su compañía y proporcionar este webinar. Fernanda es médica veterinaria, profesora asociada de Clínica Médica de Felinos, coordinadora del Servicio de Medicina Felina del Hospital de Clínicas Veterinarias, investigadora del Programa de Postgraduación en Ciencias Veterinarias, coordinadora y profesora del curso de Clínica Médica de Felinos Domésticos, socia fundadora de la ABF, Academia Brasilera de Química Experimental, del Departamento de Medicina Animal de la Universidad de Río Grande. Antes de empezar, quiero darles algunas informaciones importantes. Este webinar, disponible en portugués, tiene también traducción simultánea en español. En el caso que tengan interés, entonces tienen que utilizar el icono del globo que está abajo en la barra. La parte inferior es solamente seleccionarlo para escuchar la traducción simultánea en español. También lo estamos grabando, entonces posteriormente va a estar disponible para aquellos que lo quieran escuchar después y los que han estado 45 minutos escuchándolo van a recibir un certificado. Tendremos también un tiempo para responder preguntas después de la presentación de Fernanda. Todas las preguntas deben ser hechas en la sección preguntas y respuestas que pueden acceder a través de la barra de la navegación de ustedes ahí en la presentación. Al final se van a responder algunas preguntas. Las que no puedan ser respondidas en ese momento van a ser enviadas después las respuestas por email. Bueno, doctora Fernanda, ahora es su vez. Gracias, muchas gracias a todos. Quiero agradecer esta invitación para estar aquí con ustedes, para Biogal y Ecodiagnóstica. Vamos a hablar de un asunto muy importante en la medicina felina, que es la hemoplasmosis felina. Espero que ustedes lo aprovechen, porque vamos a discutir todos los aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos de esta enfermedad. Y bueno, al final voy a estar disponible para ustedes para responder preguntas. Entonces, esta es una enfermedad muy importante para quien trabaja con gatos, con felinos, en la rutina médica, y aún genera muchas dudas en relación a tomar decisiones sobre el diagnóstico, el tratamiento. Entonces,
es importante que siempre estemos actualizados, ver nuevos trabajos, porque muchas novedades llegan año a año. Y mi intención entonces es actualizarlos en ese asunto. Vamos a empezar recordándole a los más antiguos que esta enfermedad es causada por un hemoplasma que antiguamente llamábamos de hemobartonella. Cuando me recibí entonces a este agente infeccioso, lo conocí como hemobartonella félix y fue reclasificado entonces como en la orden Mycoplasmatace, justamente por ser una bacteria sin pared celular, con esa característica de no tener, de no poder ser cultivado, de no causar enfermedades cutáneas. Por eso fue reclasificada dentro de las rickettsias en esa orden Mycoplasmatace, que tiene esas características, esas bacterias que están más correlacionadas con las rickettsias. Hoy sabemos que es un micoplasma, es hemotrópico, o sea, tiene tropismo por eritrocitos, infecta eritrocitos y determina que el gato infectado tenga un potencial de presentar anemias hemolíticas. Y estas anemias hemolíticas pueden tener diferentes grados. Puede ser simplemente subclínica. Un gato sin señales clínicos va a depender de varios factores que vamos a discutir. Sabemos entonces que existen algunas especies de micoplasma. El hemofélix es el más patogénico, determina importantes grados de anemia en los gatos, y a partir de que fueron reclasificados, se cambió de hemobartonella para micoplasma, se fueron descubriendo nuevas especies, justamente porque no es una bacteria cultivable. Existe una dificultad de determinar algunas características que sean importantes para una clasificación genética. Entonces empezaron a darse nombres de candidatus. Entonces tenemos otras especies como candidatus, Mycoplasma hemominutum y turicensis, más relacionadas a infecciones y cuadros clínicos en animales inmunodeprimidos, como portadores de inmunodeficiencia, del virus de la inmunodeficiencia, o leucemias, o que están pasando por inmunoterapias con inmunodepresores como ciclosporinas u otras medicaciones. Recientemente se descubrieron otras dos especies, o el hemohematoparvum y el hemohematoparvum-like, que aún no se consiguieron relacionar con determinados casos clínicos o síntomas específicos. Entonces todavía se están estudiando estas especies. Entonces hoy nos vamos a enfocar bastante en informaciones que tenemos clínicamente sobre las tres primeras especies, porque la investigación, porque no llega a un valor inferior al límite más bajo que pueda presentar una anemia, por ejemplo. A veces ni siquiera lo detectamos. Cuando ese gato tiene esas bacterias, ni siquiera detectamos la infección por ese motivo. Entonces es importante, espera que trabó un poco, es importante entender que a pesar de que tengamos esas especies que son heterotrópicas y que infectan eritrocitos, existen otros micoplasmas que infectan gatos, pero que causan infecciones en los pulmones, en las articulaciones y otros tejidos, inclusive en el cráneo. Algunos gatos presentan enfermedades oftalmológicas, pero son micoplasmas no hemotróficos, como por ejemplo el félix. Entonces, son de la misma orden, son especies diferentes que no tienen tropismo por eritrocitos. Causan infecciones entonces en tejidos diferentes. Entonces, en relación a los hemoplasmas,
con esa patogenia variable. Entonces, la infección va a ser determinada por la especie de micoplasma. Como ya comentamos, los candidatos, el turicensis y el tipo turicensis van a llevar a cuadros clínicos de anemia, pero con menos patogenicidad que el micoplasma hemophilus. Entonces, existen enfermedades que pueden pasar junto con estas otras, son concomitantes. La edad. Entonces, los más jóvenes tienen más riesgo de desarrollar la infección. Y la dosis y la vía de infección. La mayoría de los agentes patogénicos tienen un curso de la enfermedad que va a depender de varios factores. Entonces, es una interacción entre el patógeno y el hospedero como estas que acabé de decir. En relación a la prevalencia, entonces, la epidemiología. ¿Qué pasa en el mundo entero, de manera general? El hemominutum, el micoplasma hemominutum candidatus, es el más frecuente. Como pueden ver, esos valores indican que existe una media superior. Ahora, en otros lugares, puede ser que otros micoplasmas, como tricenes, y otras especies después tienen prevalencia menor. En Brasil, hay una variación grande de prevalencia. Nosotros sabemos que las condiciones de vida, el clima, son muy particulares en relación a las enfermedades infecciosas en este país. Por ejemplo, donde yo vivo, nosotros hemos publicado este trabajo que es sobre ese, en ese lugar, que el hemominuto fue el que tiene la mayor prevalencia, más frecuente. Vean que más del 13% eran sobre candidato micoplasma hemominutum. Entonces, podríamos hacer tal vez asociar que existen muchos gatos infectados por retrovirus como la leucemia felina. Como dije antes, pueden ser concomitantes. Entonces, puede ser que exista una relación que exista mayor prevalencia de infección por micoplasma con infecciones retrovirales, como hemominutum. En otras partes de Brasil, ya es un poco diferente. Ven que en Curitiba, por ejemplo, 38% la prevalencia de hemofilis. San Pablo, también una prevalencia alta de hemofilis. Botucatú, que también es de San Pablo, también hemofilis. Claro que eso depende mucho de la muestra que se utilizó. Si analizamos solamente gatos con señales clínicos, ahí la prevalencia es mayor. Y dependiendo de la población y del estatus retroviral, también va a haber una influencia diferencial de la especie más prevalente. Este otro trabajo, por ejemplo, es de Río de Janeiro, de la Universidad Federal Fluminense. Intentaron evaluar prevalencia y factores de riesgo en gatos de Río de Janeiro infectados con hemoplasma. Yo estudié allá, moré algunos años, y sabemos que hay una alta prevalencia de estos virus. De 149 gatos FIV y FEL positivos, 25 eran FIV, y 32% tenían una prevalencia del candidato hemominutum. O sea, 39, que eran FEL positivo, ya tenían menos prevalencia de hemominutum. Los gatos que tenían
infección por ambos virus, HIV y FEV, la mitad eran infectados por hemominúcleo. Mostrando entonces que muchos gatos pueden tener más de una especie de micoplasma. Los que eran negativos ya tenían menos prevalencia de hemominutum. La conclusión entonces, que los gatos FIV positivos, por estar infectados por el virus del FIV, poseen 3,25 veces chances de infección por estos micoplasmas. Y los que tienen FIV y FEV tienen 6,56 veces más chances de estar infectados. Entonces, vemos que son infecciones que caminan juntas. Entonces, si tenemos retrovirus, vamos a tener una alta prevalencia, una alta chance de tener infecciones por micoplasmas también en los gatitos. Entonces, de 18 para 8, de gatos positivos para negativos, por ejemplo, para la diferencia del porcentaje. ¿Y cuál es el riesgo de zoonosis entonces? Que a veces nos olvidamos. Hubo se atendió una vez acá en la universidad, como muestra este trabajo, que es de nuestra universidad, en la que entonces fue atendido un gato en el hospital y los veterinarios detectaron que el propietario del gato, un hombre de 34 años, era VIH positivo, reclamó de algunos síntomas como sudor nocturno, tos, dolor muscular, pérdida de apetito. Y los veterinarios vieron que él estaba muy arañado por los gatos. Tenía 5 gatos y estaba con muchos arañados, mordidas en los brazos. Entonces, muchas personas juegan bastante con los gatos a cazar. Y bueno, claro que es normal recibir esas mordidas y arañazos. Entonces el propietario fue al médico entonces y hizo un análisis de sangre y mostró que el análisis tenía, sí, el análisis salió anemia, leucopenia, trombocitopenia, hepato y esplenomegalia. Entonces se hizo un cultivo y se detectó Bartonella, se trató con antibióticos y antibacteriales, y en PCR se detectó el Mycoplasma hemophilus. Y los 5 gatos también fueron positivos para Bartonella y Mycoplasma hemophilus. Entonces, sí, detectaron una asociación, una posible transmisión, se sospecha una posible transmisión de esa bacteria, que se sabe que es una zoonosis importante, que se transmite por el arañón del gato. Pero hasta entonces nosotros no le prestábamos mucha atención, no le damos importancia, como que también podía estar asociada con micoplasma. Entonces esto es una alerta, que es, inclusive hablo con mis alumnos, porque nosotros detectamos y tratamos gatos con hemoparásitos y bacterias, y también estamos pensando entonces en proteger a las personas que conviven con esos gatos, que es muy importante. Siempre precisamos preocuparnos con eso, y principalmente con los dueños, que pueden tener un factor de riesgo, algún grado de inmunodepresión, inmunodeficiencia. Bueno, en relación a la transmisión, se sabe que los machos, gatos machos que andan mucho en la calle, representan una gran fuente de infección. La transfusión de sangre también, si la sangre es colectada y transfundida en menos de 1 hora, es una fuente de transmisión. Y también las brigas, que serían las peleas entre los gatos.
principalmente para candidatos turicenses. Fue verificado que la sangre cuando se inocula de un gato para otro puede transmitir el turicensis, candidatos turicensis. La saliva no tanto. Ahora, se sabe que la saliva, en una pelea, la agresividad de los gatos es el principal medio de transmisión. Sin embargo, se cuestiona también bastante la participación de los vectores. Siempre pensamos que las pulgas serían los principales vectores. Pero hoy ya cuestionamos un poco eso. Vamos a hablar un poco sobre eso también. Aún como conclusión de este trabajo, lo importante hoy es pensar siempre en prevenir y tratar y prevenir ectoparásitos en los gatos, pensando en realidad en varias enfermedades y zoonosis que pueden ser transmitidas de los gatos para las personas también. Y sabemos que los vectores son las pulgas y las garrapatas, pero todavía no sabemos la importancia de estos vectores particulares entre gatos en cuanto a los hemoparásitos. Entonces, ahora un trabajo que es de 2007 y que mostró que la infección tiene una distribución agrupada en la población y como es una bacteria intracelular que afecta células de la sangre, esa distribución se relaciona mucho a una transmisión mediada por vector. Entonces ese trabajo discute eso. Aún no tuvimos evidencias suficientes para asociar las garrapatas a vectores, como vectores de hemoplasma. Pero se ha conseguido aislar y amplificar ADN de micoplasmas en garrapatas. Pero aún no se comprobó que esas garrapatas sean eficientes transmisores. Ahora, hasta hoy, se sospecha, entonces, pero no se puede afirmar que las garrapatas tengan un papel importante en la transmisión de estas bacterias. Ahora, en relación a las pulgas, se están haciendo varias investigaciones en todo el mundo sobre el papel de la pulga como vector. Se ha conseguido ahora experimentalmente infectar un gato con una pulga transmisora, pero fue muy momentáneo y el gato no mostró señales clínicos muy fuertes, lo que es extraño. Entonces, recientemente yo estaba en un congreso, en 2019, y vi una presentación de una pesquisadora muy importante de hemoplasma y presentó una información de que recientemente en un congreso y fue difícil encontrar esa referencia en la literatura, pero fue discutido que en una universidad de Colorado se propuso que se testó experimentalmente y se determinó que las pulgas no son buenos vectores de micoplasma, porque utilizaron colonias de gatos expuestas a esas pulgas y los gatos no fueron infectados y no desenvolvieron. No desarrollaron la enfermedad, la micoplasmosis. Inclusive lo que están haciendo es separar los gatos con redes para que no haya contacto agresivo entre ellos. Y ahí no se está produciendo una transmisión eficaz, entonces, de la micoplasmosis y las pulgas no están siendo un vector importante. Entonces no existe evidencia de que la pulga sea realmente un vector. Fue una bomba eso en el medio veterinario, porque siempre se ve a la pulga como un vector.
pero estos trabajos determinarían que no. Entonces, llegamos siempre a la conclusión de que las peleas entre los gatos son un medio realmente efectivo. Entonces, la castración es un cuidado que se puede tener para que se disputen menos territorio, casa con ambiente externo que el gato pueda aprovechar. Son formas de prevención que disminuyen las peleas. Y los mosquitos, se sabe que captan micoplasmas en cuanto están cuando se están alimentando de sangre. Ahora, aquí un trabajo también de cómo puede ser esa transmisión entre mosquitos, pero también no. Infecta os eritrócitos y ela se localiza na superficie. No es muy evidente. ¿Cómo es la patogenia? Vemos entonces la bacteria en la superficie de los eritrócitos, tornándolos más frágiles a los eritrocitos. También puede infectar vaso, hígado, pulmones, médula ósea, llevando a una hemólisis extravascular. Entonces, la tendencia es que se desarrolle una anemia hemolítica, que es regenerativa. Hay cierto grado de hemólisis intravascular, en menor grado, con fragilidad osmótica. Entonces, los glóbulos rojos se tornan más frágiles, pero es menos frecuente ese caso. Existe también una discusión en cuanto a lo que se conoce como un componente inmunomediado. Entonces se aplican corticoides para disminuir lo que puede ser una anemia secundaria inmunomediada. Que esos hemoplasmas estimularían contra los eritrócitos. Y se sabe, porém, que há o desenvolvimento de anticorpos por esses gatos, que há uma autoaglutinação. Um desarrollo de anticorpos e autoaglutinação em la sangre de esos gatos. Os trabalhos mostram que o hematócrito. Ou seja, que dá um teste com uma prueba de COMP positiva. Esses trabalhos aqui são bem importantes nesse sentido. Então, há alguns trabalhos muito importantes nesse sentido, que muestran esa autoaglutinación. En estos dos gráficos, por ejemplo, donde en el eje Y se ve el número de gatos y en el X el número de días después de la infección. Vean donde yo puse la flecha rosa con esas barras más oscuras. Es cuando existe una evidencia de autoaglutinación, que es la actuación de esos anticuerpos, entonces. Se ve que es después de la caída del hematocrito. Entonces, comienza a caer a partir del día cero de infección, la hemoglobina. Disminuye para menos de 8. E sendo que ele já começou a cair muito antes disso. Né? Começa a cair antes. A gente vê claramente que tanto a 4 graus então, como a 37 graus, claramente que a 4 ou a 37 graus, mas posteriormente essas imunoglobulinas causam aglutinação, mas posteriormente a cair o nível. Então, isso confirma que a autoaglutinación no tenía un papel importante. Por eso que se cuestiona el uso de antibióticos. Comienza a subir inmunoglobulina, IgG. Y ahí el hematocrito también ya está subiendo. Entonces, el uso de antibióticos sería la principal indicación para el tratamiento todavía. Sabemos que muitos gatos são portadores assintomáticos, não têm sintomas clínicos, não existem carga detectável por PCR, por exemplo. Eles podem se tornar carregadores, ou seja, terem uma infecção crônica que podem tornar-se portadores. Em
con una infección crónica. Otros momentos el gato será asintomático. A veces, o sea, a veces presenta síntomas y otras veces no. Y ellos pueden de repente eliminar ese estado de portador. Y de repente también pueden eliminar esa infección. El curso de la enfermedad es muy variable entre los casos. Entonces, el decorrer de la enfermedad es muy variable. Porque se sabe que los recuperados adquieren inmunidad protectiva. Entonces sabemos que los gatos recuperados ya tienen inmunidad protectiva, o sea, pero siempre para la misma especie. No existe inmunidad cruzada, entonces si agarran otra especie pueden infectarse. En este trabajo se muestra si esta clara protección inmunológica después de la infección. Vean los gráficos. A la derecha se ve la carga bacteriana, que es detectada por amplificación del material genético de Haemophilus, Mycoplasma haemophilus. Entonces ese grupo control, todo el puntillado, la línea puntillada está más o menos en el mismo nivel. En los infectados se ve que en ese gráfico esas líneas aumentan, o sea, el número de copias de material genético es más alto. Ahora, cuando se hace una reexposición a los gatos que ya tuvieron contacto con Haemophilus, se ve que esa carga no aumenta. En el mismo análisis se ve que la carga de material genético amplificado no aumenta. Inclusive se puede mantener más baja que en el grupo control, como se muestra en el gráfico derecho. Eso confirma esa resistencia a reexposición. O sea, el sistema inmunológico está controlando esa replicación bacteriana. Por eso que después en la amplificación no sale más material genético, más copias de ese material genético. Entonces, ahí pueden ver el contraste entre gatos susceptibles y gatos recuperados de la infección. ¿Cómo consiguen esos recuperados controlar la replicación bacteriana? En relación a, las señales clínicas, entonces. De manera general, el gato muestra señales de hipooxigenación. Entonces va a mostrar debilidad, letargia. Se van a ver las mucosas con una coloración muy fuerte. Puede tener fiebre. Puede ser intermitente, en algunos momentos del día puede tener fiebre, en otros no, puede perder peso. La hemólisis pasa de manera extravascular, entonces de hepato esplenomegalia. Y como el hígado puede que no pueda metabolizar todo eso, toda esa hemólisis, ¿qué pasa? Puede desarrollar ictericia por esa gran cantidad de bilirrubina que puede venir de una vez. Ahí es cuando cae mucho el hematócrito. Entonces, acá en este gráfico se ve muy interesante la relación entre la parasitemia, la fiebre y la anemia. La línea verde, la carga de parásitos, la azul, la temperatura del paciente, del gato, y la roja es la queda de los eritrocitos. Entonces vean cómo el aumento de parásitos en el gráfico aumenta la fiebre, aumenta la temperatura y cae en la línea roja la cantidad de eritrocitos. Entonces, en algunos momentos, se ha trabado un poco el video de la doctora, lo que podemos ver que a lo largo de los días esto puede variar bajando y aumentando. Aquí traigo información de mi propia experiencia, que es con gatos infectados, enfermos. Vean la diferencia de las mucosas. Vean los felt
positivos. Además de tener anemias a regenerativas, que no son regenerativas, existe una caída muy grave, muy aguda de la cantidad de eritrocitos. Ahora, en otros gatos, puede haber anemias con cierto grado de regeneración, entonces es menos agudo. Tenemos mucho FELV en nuestra región, la prevalencia es alta, por eso tenemos ese tipo de pacientes. Aquí tenemos Oshiko, de 2 años de edad, un paciente con FELV positivo, hematocrito de 9%, Fabinho, de 2 años, con FELV positivo, 12% de hematocrito, muy grave la anemia. Simba, exótico, de 8 meses, FEL positivo, también todos. Hematócrito 16%, vean cómo la ictericia aguda. Smigo, llegó muy débil, postrado, no levantaba la cabeza. Ya había parado de comer hace unos días. Un hematócrito de 9%. A todos le hemos hecho diagnóstico, a estos pacientes le hemos hecho diagnóstico de hemoplasmosis. Con ictericia, con hematócrito bajo. Y a mimosa, aquí tiene un vídeo también. Mimosa, también blanquita, muy postrada, no levantaba la cabeza, muy débil. Importante bilirrubina, ¿no? Vean cómo está con la cor amarilla, está en la patita. Un hematócrito de 13%. El diagnóstico, entonces, ¿cómo lo hacemos? Se basa primero en la presencia de un paciente con señales clínicos y anemia leve y moderada que, con tendencia regenerativa. En el inicio va a ser macrocítica y va a tender a ser normo o hipocrómica a lo largo de la infección. Puede mostrar reticulocitis baja o insignificante al momento de la infección. Y el FEL positivo puede tener, cuando está asociada a FEL positiva, puede tener anemia regenerativa. Nosotros no hacemos el test de COM porque no es muy específico para autoaglutinación, pero puede ser que comúnmente dé resultados positivos, donde se puede ver esa aglutinación. Algunos gatos tienen actividad de las enzimas hepáticas, como ya vimos, por eso que se puede agravar la ictericia. La bilirrubina va a dar valores altos si las dosamos. También por la producción de IgM y IgG también puede haber hiperglobulinemia. Y por eso que se detecta esa aglutinación alta asociada a esa anemia. Uma lâmina, coloca uma gota de sangue, 4 gotas de salina e observa, né, essa aglutinação macroscópica. Aí se observa, então, essa aglutinação macroscópica. Ahora, en relación al diagnóstico específico, se usaba antiguamente hematoscopía, pero la sensibilidad es muy baja. Puede ser que sea específica, pero la sensibilidad es baja. ¿Por qué? Por esas fluctuaciones de parasitemia,
que el mismo gato que está infectado, enfermo, con señales clínicos, a veces es difícil justo acertar el momento en que los basófilos van a estar más detectables en sangre. Entonces, tenemos que tener a veces un poco de suerte de agarrar justo el momento de la parasitemia, aunque la, como dije, la especificidad puede ser alta. Entonces, un patólogo bien entrenado puede reconocer muy bien la especie. Aunque existe, sí, chances de confundir, porque son tan pequeños que se han confundido sus parásitos con precipitados de colorantes. Existe esa confusión a veces. Por eso que también esa especificidad no siempre llega a ese nivel. Precisamos entonces, podemos tener inclusive falso positivo en la fase aguda. Es un test entonces que tiene bastante limitación y no confiamos tanto en el diagnóstico. Ahora, bueno, se hace el hemograma. Por eso la importancia de un patólogo clínico especialista para evaluar, no solamente utilizar contadores automáticos, sino tener un patólogo que pueda visualizar el resultado y que pueda ver esas bacterias en la superficie de los glóbulos rojos, ahí sí podemos mandar esas muestras para PCR para identificar especies. Ahora, confiar solamente en ese test como método de diagnóstico es más complicado. Ahora, el PCR sí. La PCR es altamente sensible y específica, entonces en él confiamos. Inclusive se puede hacer cuantitativa. Entonces, además de diferenciar las especies, porque como vimos, existen diferencias de prevalencia en la región, en diferentes regiones. Y también sirve para acompañar el tratamiento. Principalmente en el 1 minuto. Se colecta 1 mililitro de sangre con anticoagulante antes del tratamiento con antibióticos y ahí se manda el análisis para PCR. 10% a veces son positivos sin mostrar a la enfermedad clínica. Entonces, muchos gatos pueden estar infectados y no estar enfermos, tener el hemoplasma y ser asintomáticos. Nosotros aquí podemos ver la fluctuación de la parasitemia. Vean que en un día puede llegar a cero y después tiene un valor muy, muy alto. Y por eso la importancia de siempre que posible hacer la cuantificación. Por eso que es importante siempre que posible hacer la cuantificación. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Básicamente es compuesto por enfermedades que llevan a cuadros clínicos que llevan hipooxigenación, como infecciones por FIV y FEL, anemia hemolítica inmediada, una reacción negativa a una reacción adversa a fármacos como puede ser también la reacción transfuncional, cuando existe una transfusión y puede llevar a hemólisis. Como por ejemplo, las anemias hemolíticas que son transmitidas de la gata para los gatitos. Otros parásitos de sangre también pueden estar relacionados.
El tratamiento para esas diversas posibilidades puede ser la hidratación y la transfusión sanguínea, principalmente para esos gatos con felvi, con infección de micoplasma. Nos tenemos que acordar que no precisamos tratar a todos los gatos infectados porque algunos no están enfermos. Sabemos también que no siempre se van a eliminar los parásitos con el tratamiento con antibióticos. Ya lo vamos a discutir. Podemos tratar con tetraciclinas, la más indicada, la doxiciclina. Sabemos que es bacteriostática, pero sabemos que aún es el más elegido para el tratamiento. Ya se relacionó el efecto en la replicación de la bacteria, como también la enrofloxacina, ambas son utilizadas. Solamente tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con la doxiciclina, que sabemos que puede traer consecuencias en un tratamiento prolongado, como la esofagitis. Principalmente, si ustedes están usando el clato de doxiciclina, por ser disolvible, ¿qué pasa? Se liga mucho al agua y tiene un mayor potencial de inflamar mucosas por ese motivo, como el estómago también, por ejemplo. Entonces, prefieran monohidrato o clorhidrato de doxiciclina. Y siempre decirle al dueño del gato que le dé al gato agua y alimentos que protejan el estómago cuando están en este tratamiento. En relación a las quinolonas, sabemos que la floxacina puede causar ceguera como reacción adversa. Entonces hay que usarla con cuidado. Cuidado entonces con algunos pacientes que tengan funciones hepáticas y renales eficientes, hay que ver que estén normales para tratarlo. Los últimos medicamentos entonces tienen potencial de tratar la enfermedad y de eliminar estos parásitos, pero siempre con esos cuidados. Aquí trabajos que muestran en gatos con FIBI, son gatos FIBI positivos que no tienen peores anemias, que no influye entonces en el número de copias del hemoplasma ni en el curso de la infección, esta infección por FIBI. ¿Qué mostraron estos trabajos? Que a la izquierda, a la floxacina fue eficiente para tratar gatos infectados con FIBI en relación a micoplasma hemophilus. De este grupo de gatos, 3 fueron tratados y 3 no. Vemos cómo cae el número de copias de micoplasmas en los gatos amarillo, marrón y morado. Cómo fueron tratados con el antibiótico y las copias disminuyeron, las copias del ADN del micoplasma. Ahora con Mominutum se vio una reducción también en el número de copias de gatos infectados, pero es temporaria y después aumenta, aumentando y vuelve al número de copias anterior al tratamiento. Entonces los gatos infectados con Mominutum tienden a tener infecciones crónicas persistentes y la hemofloxacina no es efectiva para el tratamiento.
Este trabajo es bastante referenciado porque muestra cómo la marvofloxacina es una posibilidad para eliminar la infección. Entonces, en 5 tratados y 4 gatos control, que fueron acompañados por 203 días, y que fueron tratados los 28 primeros días con doxiciclina, y todos continuaron con PCR positivo, o repositivaron después de un tiempo. Entraron en un nuevo tratamiento con marvofloxacina, y la sorpresa fue que todos se tornaron negativos. Entonces, aún siendo negativos, los investigadores inducieron una inmunodepresión con metilprednisolona para ver si la inmunodepresión llevaba al aparecimiento del micoplasma, que podría estar en número de copias muy bajas y no ser detectado por la PCR. Y vieron que realmente, aún así, habían eliminado el micoplasma. En este otro trabajo, 24 gatos fueron, por 14 días fueron tratados, entonces con doxiciclina, con paradofloxacina. Después primero una dosis baja y después una dosis alta, y 6 controles. ¿Qué mostraron? Que de 4 gatos con dosis altas y 2 con dosis bajas, se tornaron negativos, inclusive sometidos a inmunodepresión con metilprednisolona, y permanecieron negativos aún. Aún tratados con diferentes dosis, altas y bajas, ¿no? Aquí se muestra el número de copias de bacterias a lo largo del tratamiento y cómo ellos se tornaron negativos al testado con PCR. Entonces, el tratamiento para hemominuto turicensis. Una a dos semanas después de una PCR cuantitativa, después del tratamiento, se vio que existió una reducción de la carga de bacterias. Después, a 2 o 3 meses después del tratamiento, se hace una PCR de confirmación y si todavía está positivo, o sea que podemos tener un portador de micoplasma que tenga la infección con micoplasma hominutum. Aquí, entonces, ¿qué es importante? Controlar las infecciones para ver qué está pasando, principalmente si estos gatos conviven con personas inmunodeprimidas, porque pueden transmitirlo para otros gatos, pero también para otras personas. ¿Qué más en el tratamiento? La utilización de corticoides, ya comenzamos que es controversial, puede retardar la eliminación de la parasitemia, puede empeorar la anemia, entonces hay que usarlo solamente si el gato no responde al antibiótico o si existen dudas de que la anemia no es causada por el micoplasma, que pueda ser por otro agente, que pueda ser tratado con corticoides o una anemia inmunomediada primaria, o en cuanto se está investigando qué puede ser. Siempre acordándonos de que el corticoide es un método inmunodepresor que he utilizado varios experimentos para incentivar la inmunodepresión. Entonces, utilizarlo de rutina, nosotros estaríamos favoreciendo la infección bacteriana y la perpetuación de los micoplasmas en los pacientes. Como conclusiones, entonces,
La especie Mycoplasma amorphis y la mampatogénica debemos investigarlas con enfermedades concomitantes, como los gatos que son infectados por los candidatos, un minuto y turicensis. Los gatos pueden ser portadores asintomáticos, no deben ser tratados, entonces esos gatos. La PCR es el método diagnóstico más sensible, el de mejor indicación. Los corticoides no son necesarios para el tratamiento, solamente cuando el antibiótico no está siendo eficaz. Y como regla general, como prevención, debemos mantener al gato dentro de casa y castrados. Porque lo que sí tenemos certeza, lo que sí entendemos bien, es que las peleas entre los gatos son la forma más común y eficiente de transmisión de la enfermedad. Entonces, se exponen los gatos en ese comportamiento a la infección por esas bacterias. Entonces, gente, ese es el mensaje que quería pasar, esta actualización sobre micoplasmosis felina. Quería agradecerles otra vez la participación de todos, por la invitación, tanto a la ecodiagnóstico como a la Biogal. Fue un gran placer estar aquí. Espero que hayan aprovechado. Y bueno, estoy a disposición para sus preguntas. Gracias por su presentación. Fue muy bueno. Tenemos un tiempito así para unas preguntas. Vamos. Vamos a ver. ¿Podemos discriminar entre especies de micoplasma felina apenas con el test de amplificación genética? Sí, existen test disponibles. Varios laboratorios tienen. Y son test que sirven para diferenciar especies. Depende. Es importante que antes de enviar la muestra, pregunte cuáles especies el laboratorio puede identificar. Pero ya existe en el mercado test y primers específicos para distintas especies que circulan en determinadas regiones. Aquí en Brasil tenemos para las tres. Hemofelis y los candidatos hemominutus y turicensis. La segunda pregunta que tenemos. ¿Puede haber transmisión placentaria de micoplasma felino? Hasta hoy no hay evidencia de transmisión transplacentaria, pero no creo que haya tantos trabajos para investigar eso. Tal vez puede ser que una gata esté infectada durante la preñez y pueda pasarla a los fetos, pero todavía eso no ha sido investigado experimentalmente, por ejemplo. ¿Tenemos tiempo para otra? ¿Existe un test o test rápido para confirmar presencia de micoplasma como existe para FEL? ¿Test rápido? No. No. Pero ustedes van a hablar ahora para la gente la PCR, que es rápida, que se llama PCR Run, o sea, se hace rápida, es un diagnóstico que sí. La ecodiagnóstico lo ofrece, lo van a conocer ahora con Mirela. Ofrecen sí ese test que son rápidos, que para quien trabaja con clínica es excelente, porque para nuestra rutina agiliza el diagnóstico. Es una oportunidad de que ustedes lo puedan conocer esa opción de diagnóstico que solamente contribuye para nuestro día a día, para nuestra rutina. Se torna prácticamente un test rápido, pero no es la metodología de ELISA, de PCR. Es un diagnóstico rápido, pero no es un test rápido. Es una PCR isotérmica y sirve para la detección de micoplasma.
quien tiene interés, pueden entrar en contacto con nosotros aquí en Brasil, en la ECO, en nuestro site. Ustedes al final también van a recibir información sobre esa PCR. Fernanda, me gustaría agradecer nuevamente por esa presentación, fue maravillosa. Tenemos otras preguntas, pero no vamos a tener tiempo para responder todas. Pero quien tenga las preguntas, que las haya puesto aquí en la sección preguntas y respuestas, las vamos a responder y les vamos a enviar. Y la grabación del webinar también van a recibir. Obrigado, Biogal, nuevamente. A Sohar, Max, que nos ayudaron aquí atrás, en el backstage. Fernanda, gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. La invitación fue un gran placer. Espero que todos consigan reconocer y diagnosticar y tratar a nuestros pacientes en el día a día y les deseo una buena tarde a todos. Fue un placer. Chao, chao.